cuarto premio del concurso. Fondo. ¿Cuál es el premio? Quinto. Toma. No sé para qué sirve la tarjeta, pero es muy bonita. Venga, feliz de Navidad. Motivos africanos. Elefantes. No, una jirafa. Ah, una jirafa. No es mi especialidad. Ah, no, vale, ya.
Mira, estos son tejas. Para tirar los tejos a alguien. A los tejos, sí, sí, sí. Madre mía. Hay que ver un montón de cosas, ¿eh? Bueno. ¿Nos hacemos una foto? Sí, con la Loli. Venga, con la Loli y compañía. ¿Quién es la Loli? ¿Ha venido? ¿Ha venido? Madre mía. Venga, jugámonos así. Mira, se va a titular Majestad, señora del sobaco. No hace falta que se ponga de p***, ya ha salido. Si te ve Doña Sofía... Si me ve la Doña Sofía, ella está acostumbrada. No, no le da miedo. Buenas tardes a todos, regidors, regidores, autoritats, constantinencs, constantinenques, ciutadans i ciutadanes. Gràcies per participar en aquest acte que com cada any dona obertura a la festa major d'estiu en honor del nostre rector, Sant Feliu Gràfica. Són unes festes programades, com sempre, tota la vida i sense interrupció. Ara bé, en aquesta època agafo una mica contracor presentar tots aquests actes perquè mirant al voltant veiem que hi ha un ambient econòmic i un ambient d'atur i un ambient de falta d'iniciativa econòmica que fan pensar que potser no s'haurien de fer festa. Hem estat preparant durant molt de temps perquè s'utilitzessin aquestes festes el més barates possibles i hem pactat amb molta gent per tal que ens rebaixessin el cost i poguessin tirar endavant i Constantí sempre pogués tenir aquesta celebració. A tot això, aquesta mala maró econòmica s'hi ha juntat a fa uns dies, en 32 hores se van morir 3 constantinencs. O sigui, la nostra vila va perdre 3 persones, va haver 3 defuncions. I una d'elles, d'un noi molt jove, molt participatiu, molt conegut pel poble, que feia esport, era de l'esplai, feia bicicleta de muntanya, que aquí va venir el mar i el relacionava molt. Eren d'aquests joves que l'hi havia constantit, n'hi ha molts, a tot arreu, que dic, tenen 15 anys, d'aquí 15 anys o abans, ells seran els que preparen la nostra vila. S'han juntat dues coses, però finalment la vida ha de seguir i hem tirat endavant i bé, acabat d'organitzar-ho tot, i aquí estem. I aquí estem per celebrar aquesta festa que hi ha un munt d'actes per tirar endavant i perd de tot el gust de tothom. He de dir que, com sempre, perquè diuen, bueno, si hi ha crisis perquè porteu això, perquè porteu allò, hem de donar les gràcies a les entitats perquè més de tots els actes que estem celebrant aquests dies, les entitats els han tirat endavant i poc cos per l'Ajuntament i alguns cops a través de tots. Ahir vam fer un concert a Sencelles amb un grup impressionable de música clàssica i natural i he de dir-vos que l'Ajuntament va posar la infraestructura però un grup de constantins, els amics de la música, ells se'n van a cuidar, a buscar les subvencions, a muntar, a cuidar els grups i a portar-ho aquí. I és un acte de festa major que no ha costat res. El dissabte vam fer un campionat de natació que va participar 200 nens nedant de 5 o 6 pobles i ho va organitzar el grup
el grup de l'estació cau futbol, també fa actes. No vull començar a anomenar perquè després sempre deixes algú i passa el que passa. Ara bé, aquestes festes es poden fer gràcies a la col·laboració de les entitats del poble i de la Comissió de Festes, que també fa temps que lluita, lluita i lluita. Anem buscant, preguntem, fent, les orquestes que costen més o costen menys, i costen més del que fem, la gent també, que ja se posa amb el cos de tots i la crisi i ajuda. Jo també vull fer una menció al Toni Albà, que ara farà el pregó, se n'ha estat, farà el pregó, i és cert que cobra una mica perquè hi ha de vindre de Barcelona i tot, però de la obra de teatre de la nit, us he de dir, ell es va posar molt bé i va dir, no, de l'obra de teatre de la nit no es cobra res, només l'entrada que fem, si hi ha neu, poc o molta gent, doncs jo m'ho portaré. I dic, perquè veieu que a vegades hi ha coses que sembla que costin molt, però que la bona voluntat d'un i dels altres no costen tant. Bé, he de dir, també s'ha de parlar de la crisi, que és una mica la menció, està tot malament, esperem que puguem que se solucioni tot el tema aquest de la crisi mundial, que no sabem que vagi a mirar. Sembla que és una cosa llarga, la gent ja que tenen un edat quan jo hem viscut diverses crisis, però es veia que ens acabaria, 3, 4, 5 anys. Ara, el problema que hi ha de tenir és que no sabem qui s'hi ha, i segons, que no hi ha ningú que estigui, perquè és una crisi mundial. Si fos una crisi de Catalunya, d'Espanya, d'Europa, hi hauria algú que estiraria, però ara tothom està en crisi, per tant, no ho sé. Però bé, jo sé que se'n sortirà, algú ens ajudarà, jo sempre parlo de gent, i a Sant Feliu li van lligar una, a Sant Feliu, el nostre patró, li van lligar una pedra del molí al coll, el van agafar una barca i el van tirar aquí a la badia de Girona, el van tirar a l'aigua. I se'n va sortir, ell diu que van tirar uns àngels i van treure, jo no sé, ho pot ser creient o no pot ser creient, però bé, esperem que se'n sortim, avui jo sortim a la presentació de les festes en un diari i deia, se'n sortirem, clar i tal que se'n sortirem, perquè si no, no hi ha cosa que duri 100 anys. Per tant, paciència, el que passa és que cal estar aturat, el que no té, el que no troba fent, el que té filla de la seva, doncs que ha acabat una carrera, que no sap què fer, doncs diu, molt bé, se'n sortirem, però bé, hem de tenir confiança i veure si podem anar estirant una mica dels carros i d'aquí pocs anys, un, dos, tres anys, doncs ja veiem llum en què ja actua. Normalment coincideix a les festes d'alguna celebració de l'obra. L'any passat van iniciar la seva tasca als Camps i Vells, per tant els vaig felicitar. També van fer 25 anys en una festa, la Dragolina i la Colla Coca, també els vaig felicitar. En guany deixem-me que feliciti a la Colla de Granollers de Constantí i a la Corranda, que són, es celebren els 25 anys i van ser fa 25 anys, era un grup sol, després se van separar de bona manera, i amics, de tot el cos, però tots van agafar uns instruments més sofisticats, timbals grans, sap de gemet, d'altres llargues, i després hi va haver un grup que va quedar amb els grans tradicionals nostres. Els dos actuen, sempre junts, i m'agrada donar-los, doncs, la felicitació perquè fa 25 anys i quan una societat, un centre esportiu o qualsevol grup que fa 25 anys i el dia està consolidat. Enhorabona, Granollers de Constantí i Corranda. Bé, ara passaré a presentar el pregoner d'enguany. Com sabeu, a l'hivern portem gent de Constantí que viu a fora, científics, de gent, els capellans, els pares, o lingüistes, que fa allò, o metges, i a l'estiu que fem gent de la mediàtica, la gent que els coneix, que són Sant Sabater, o són cantants, o són gent que se'ls coneix. Em vaig educar el Pai Albà i sembla que es llegeixi un petit de l'un, el senyor Pai Albà. La seva formació es dona a l'Escola del Timbal, a l'Institut del Teatre de Barcelona, i finalment, el Record Internacional de Teatre en Jets Record de París. Està a París un temps i després d'aconseguir grans èxits a París, a Lliga, a tota França, el 1994 torna a Catalunya per establir-s'hi definitivament. Ha aconseguit grans èxits de crítica i de públic per espectacles com La Ombra, Brahms o La Comèdia dels Errors, Audiència Irreal, que ja agafarem aquesta nit, el col·lectiu, Brons o Estèria Sagrada. Els darrers anys, Toni Albà ha estat director i actor de més de 15 espectacles, de diverses companyies i de la seva pròpia companyia.
A la televisió ha treballat amb Emilio Aragón o Andreu Buenafuente i en els últims anys participa en gran èxit dels programes Polònia i Cracòvia a TV3, on s'ha fet famosa les seves paròdies del rei, el papa, Mourinho, Sarkozy, Carot Rovira o Dani Alves, entre altres. En cinema ha treballat com a actor en alguns llargmetratges, entre ells ja el del coronel Macià, de Josep Maria Forn, el 2007, Mortadelo i Filemón, Missions salvar la Tierra, de Miquel Verdem, el 2008, o Mil Cretins, d'Aventura Pons, el 2010, que s'estrenarà en breu. Aquest és Mil Cretins, l'hem de veure a veure. A ràdio està col·laborador del programa en Minoria Absoluta de RAC1 des del 2002 fins al 2008 i en el programa Minoria de RAC1 pel 2008. Res més, li demano s'excel·lència, un republicà com jo li demano s'excel·lència al rei que pugi fer el favor. Que podría llevar a cabo mi humilde persona. Estando con toda mi familia en palacio, se me ocurrió proponer un nuevo hito en mis actividades de investigación de la vida como ciudadano real, de realidad. Estábamos todos a punto de tomar nuestro matutino desayuno cuando de pronto mi hijo me hizo una pregunta de latente profundidad. Papá, papá, ¿cómo se hace un huevo frito? Con lágrimas en los ojos sentí la necesidad de dar una respuesta plausible a mi hijo y acto seguido me propuse encontrar, fuera como fuese, o fuere, la forma en que el resto de mis conciudadanos realizan la acción culinaria de hacer lo que en latín se llama un obus frictus, o en nuestra bonita lengua, jamás impuesta a nadie. Un huevo frito. La aventura empezó en el mismo momento en que me adentré o adentruve algún día los pies, las cocinas y despensas de palacio, con la ayuda del tomo sexto de la gran enciclopedia de cocina culinaria de Ferran Adrià, empecé la enorme labor de seleccionar uno a uno entre los que se podían contar. Un tenedor, un plato, otro plato porque el primero se me rompió, un salero, el ser que se utiliza para guardar la sal y que encontré vacío y que tuve que ordenar yo mismo, granito a granito, por unos pequeños orificios que se encuentran en la parte superior. Con las pinzas de depilarse las cejas de mi hija la mayor. 3 horas y 48 minutos tardé. Una botella de aceite ya exprimido de sus respectivas aceitunas, por favor déjame porque si no me ya me veo yo con el mini clip en una por una para sacar el aceite de dentro. Y una sartén que encontré buscando en unos curiosos cajones repletos de otros muchos y extraños objetos
que a mis ojos aparecían como maravillas del ingenio y la inventiva humana. Pucheros, gazú, helas, ollas, auténticos tesoros desconocidos para mí hasta ese momento. De pronto vi a una cocinera que allí me observaba desde hacía ya un buen rato con ojos desorbitados. Tal era mi frenética e inhabitual actividad. Dirigiéndome a ella en mi habitual tono de cortesía, le dije: señorita, que me falta un huevo. A lo que ella respondió con un simpático desmayo. Seguidamente y sin perder tiempo me dirigí a un artefacto llamado frigorífico. Y el frío aire que salió al abrirlo me trajo agradables recuerdos. ¿Pa' qué ira? Y frente a mis ojos apareció lo que creí que resolvería mi problema. Pero después de esperar más de 45 minutos a que aquella gallina fría, desplumada y yo creo que difunta, pusiera un huevo sin conseguirlo, llegué a la conclusión de que lo que me habían contado sobre el origen del huevo y la gallina, que de dónde procede, era un engaño infantil. Cosa que pude constatar al cabo de un rato de búsqueda, al descubrir por mí mismo que los huevos salen de unas curiosas cajas de cartón y van de 6 en 6. Cogí a uno de los sextillizos y empecé la misión que me había propuesto llevar a cabo. Mis acciones siguientes fueron: cogí la sartén por el mango, que desde 23 años lo tengo chupado. Puse la sartén sobre el fogón, puse aceite en la sartén, puse el huevo con yema y clara, pero cuidado, sin cascarón, que no veas cómo dejé la cocina, allí en la velaza, allí todo, para luego. En fin, bueno, añadí un poco de sal y esperé. 49 minutos más tarde, la cocinera despertó y viendo mi paciente espera, procedió al encendido del fogón. ¡Qué maravilla! El fuego azul como mi sangre apareció. Al entrar en el comedor con el plato en la mano y mi primer huevo frito, toda mi familia, mi esposa, mi hijo, las dos infantas, la de naranja y la de limón, entre eufóricos y satisfactorios gritos de jubilo me ovacionaron. Y es que estaban orgullosos de mí. Y yo me sentí como un rey. Buenas tardes. Bueno, a ver. Más de uno pone una cara de flipado impresionante. Os estaréis preguntando por qué os cuento todo esto, ¿no? ¿Eh? Yo no, ¿vale? Porque si no, no sé cómo continuar. Bueno, la verdad es que con esta lectura de unas páginas de mi diario personal quiero dejar testimonio de que soy una persona normal y corriente. Bueno, como mi cuenta corriente, que aunque no es muy corriente, a mí me llena de orgullo y de satisfacción. No reís mucho, ¿verdad? Porque la reiréis vosotros. Bueno, quiero decir que me intereso, a decir normal y corriente, que me intereso por las cosas de la vida cotidiana, las aficiones y las costumbres de todos mis súbditos ciudadanos que sois vosotros. Y nada, me dijeron: oye, ¿por qué no vienes a Constantin? ¿Eh? Porque hay una fiesta mejor muy bonita. Y nada, ha estado mirando y es verdad. Hay un montón de actos en esta fiesta que no veas, ¿eh? Bueno, se nota que ahora hay un poco de crisis, pero no os preocupéis, que yo no sé lo que es. Bueno, voy a comentar algunos de los actos
que he creído que eran más destacados de la... Mira, señor, ahí está el que manda. Ah, no, está él. Bueno, a ver, el Dimax día 31 de julio, que es julio, pero con Paul, diferente. Hay a las 19 horas, que esto ya ha pasado, el Cercavilla. Es una cosa muy típica de aquí, el Cercavilla, donde había la Dragonina y el Manotes. Que el Manotes este año lo llevaba el ministro Montoro. Más que nada por lo manazas que es. Ya había uno. A ver, había más cosas. El Ban de Pastores de la Sociedad Cultural y Recreativa El Casino. Este año la patrocina Sheldon Alderson porque van a instalar Eurovegas al lado de la refinería. Estaba también la Asociación de Joves La Golfa, presidida por Belén Esteban. Y también estaban los Gegants, que este año, como habéis podido observar, no ha podido venir ni Marichalá, ni mi hijo, ni Urdirangandín, Urdirangandú, Urdirangú. Bueno, el otro. He ido a ver la exposición de manualidades, pero a ver, en trabajos manuales, quien tenía que estar ahí era Rodrigo Rato, y tampoco estaba. ¿Qué más? He visto el concurso fotográfico La Vila de Constantín. Este año había menos fotos porque, bueno, había unos grandes reportajes que se han hecho sobre la boda de la duquesa de Alba y, claro, han salido todos velados. ¿Qué más? Más cosas. Bueno, esta noche estará un servidor contestando las preguntas que ustedes deseen. O sea, que si quieren venir, pues vengan. Que todo el mundo en la Casa Real se lo agradecerá. Gracias, vamos. A ver, Dimuecres, que es un miércoles, día 1 de agosto, mañana, que es el día de San Friu. ¡San Friu! Hay mucho San Friu. Está el San Friu África, que es el patrón, está San Friu, San Friu. De Gixuls, hay muchos tipos de San Julián. En fin, bueno, habrá a las 7 de la mañana, a las matinadas, con la curranda, que es lo que muchos tendrían ganas de darle a Carlos Dimas por haberse gastado la pasta pública y esto es de campamento. ¿Qué más? A las 11:45, otro Cercavilla. Ah, bueno, la Dragonina y el Manotas esta vez los van a llevar la Asociación de Amics de la Coca. Bueno, seguramente van a ser presididos por Marichalá y Pocholo. En fin, a las 12, solemne oficio religioso. Va a venir seguramente Ratzinger, pero no es seguro. Ya lo veremos. Además, aprovechando que es San Filipe de África, pues habrá el Val del Yumen, donde se van a lucir unos marfiles impresionantes, bueno, que los he dado yo. Una cosa que le doy. A las 1:30, Bañada de Sardanas. Va a consistir en poner vallas alrededor de las sardanas para que no las recorte Rajoy. A las 19 horas, así, concierto de gala, vayan todos bien vestidos que si no, da mucha pena. A las 21:30, tradicional sopa de la fresca, en honor a Yola Berrocal, que es la más fresca de todos. El Valle de Fiesta Mayor, el jueves día 2 de agosto. Bueno, esto es muy importante, el concierto de Graña con el grupo Cañador, que está patrocinado por Marina 2, Ciudad de Vacaciones. Actuación de Damas y Bellos. Damas y Bellos. Bueno, es una sesión de deliberación para las señoras. Además de uno de los caerentes. Por la noche, vi Nid de Cantautos. Que supongo que es con los cantautores se están haciendo hasta que paran de cantar. Vi Nid de... ¡Ah, no! Porque están números griegos. Séptima Nid de Cantautos. Bueno. El día 2 de agosto también, el Dichous,
repetición, otra una repetición de muchos actos del día antes, ¿vale? Porque había que repetir para que si hay gente que no los ha visto, puedan volver a verlo, ¿eh? El Dibuendres. Día 3 de agosto, Bermud. A ver, el Bermud, espectáculo infantil, ya empezamos muy bien, ¿eh? A darle, venga. Vendrá seguramente Froilán, que es un crío que no para ni a tiro. Después, la nuit joven, que es la noche para joder, que es actuación y actuación y actuación. Actuación, ah, mira, está febrero, de que no sé lo que son, y el catarre. Ha confirmado su actuación especial el presidente Jordi Pujol. Oh, qué ¿qué más? El bar con la orquesta Monte Carlo. Va a venir el resto de Hannover. Bueno, si ha logrado sobrevivir al Bermud infantil. Y el sábado, día 4 de agosto, campeonato de natación de la Vila de Constantí, dedicado a todos los ciudadanos que están con el agua al cuello. ¿Qué más? De 11 a 11 y media, inflables, dedicado a los autores de la crisis y a sus madres, por haber hinchado demasiado las cosas. ¿Qué más? Ah, hay una guerra de la espuma. Va a venir mi hija la mayor a presidirla. Ah, hay fútbol, una noche nostálgica, de memoria del 23F, como no podía ser. Y concerte la copa con el grupo Le Cirque, que es el circo. Quiere decir el circo que nos han montado la Merkel, Rajoy, el Fondo Monetario Internacional y todos los que se van a llevar la pasta. En fin. ¿Qué más? Ah, habrá motos antiguas, también una exposición de motos antiguas, por los que están con una moto. Y también una cosa a destacar que me gusta mucho, que es la exposición de Andróminas. Van a asistir el Partido Popular, Ciudadanos y Plataforma por Cataluña. Porque después habrá la octava baixada de Andróminas, que estos van a coger y nos van a tirar un poco. Anda ya. Vale. ¡Visca!